La gran pregunta del momento es lógicamente económica. Y esta columna habla de lo que viene, del horizonte Javier Milei, pero desde la perspectiva mendocina, de qué es lo que puede llegar a pasar. Y la verdad es que la nuestra es una provincia que, a diferencia de muchas otras, va a sufrir los embates de la crisis y va a sufrir los embates del recorte de Javier Milei, pero probablemente de manera mucho más amortiguada que el resto, al menos en algunos aspectos puntuales. Hagamos el ejercicio de pensar ese porvenir desde la cabeza de Alfredo Cornejo, que es quien va a conducir precisamente la provincia en los próximos 4 años. O mejor aún, desafío quizás más terrenal, hagamos el juego, la idea, propongamos estar en la cabeza de los que están rodeando a Alfredo Cornejo, de sus colaboradores más cercanos, para justamente trabajar en la transición local y en la vinculación de lo que va a pasar a nivel país. La verdad es que el sacudón no va a ser igual para todos. Y Mendoza goza todavía, y probablemente continúe haciéndolo, de ciertas capas de inmunidad, dadas porque en algunos rubros, en algunos aspectos puntuales, insisto, tiene cierta autonomía financiera, una autonomía financiera envidiada por otras jurisdicciones, que no tienen otras jurisdicciones. Vamos a ponerlo en aspectos concretos. Esto es lo que está mirando el equipo, insisto, de la transición local y de la vinculación con lo que va a pasar desde Buenos Aires y hacia toda la geografía nacional. Pensemos en qué va a ocurrir cuando, si es como lo están diciendo y Milei ya ha puesto el ojo allí, recortan las transferencias discrecionales, los famosos transferencias no automáticas, las famosas transferencias no automáticas. Mendoza perdería en 2024, a cifras oficiales, menos del 3% de lo que gasta. Hay que pensar, para tomar un parámetro correcto, que en el caso de la provincia de Buenos Aires eso implica más del 6% de lo que gasta, o sea, el doble, y que en el caso de Jujuy, por ejemplo, eso es el triple, es casi el 10% de su gasto total. O sea, ya ahí Mendoza lo vería relativizado, es uno de los elementos que se miran desde acá y en ese porvenir mileísta. Vamos a otro aspecto, ¿qué pasa con el subsidio al transporte? Algo de lo que también se ha hablado cerca de la dentellada que podría dar la motosierra de Milei. Subsidio al transporte también tendría un cimbronazo relativizado para nosotros, porque de todo el sistema, de todo el mecanismo que utilizamos, la nación paga solo el 10% de vuelta a cifras oficiales. El otro 90% lo pagas vos con el boleto o con tus impuestos, es decir, lo paga la provincia de Mendoza. Y nuestra provincia ya ha dado muestras de cuánto vale como activo esa autonomía, al menos en el rubro transporte, porque aunque el AMBA se lleva el 78,2% de todo lo que es el subsidio al transporte nacional, de vuelta a cifras oficiales, en el AMBA son constantes los paros de colectivo. De hecho, ayer hubo paro de colectivo por esa falta de pago. Acá en Mendoza hace años que no se registra ninguno. Por último, hay que hablar de tres aspectos, si se quiere, más políticos. Ganó un gobierno que es más parecido en lo ortodoxo y fiscalista a como piensan el Estado y la macroeconomía en cambio a Mendoza, en teoría. Después, hay que decir también que a Cornejo le van a tocar 4 años sin un peronista en la Casa Rosada, como les tocaron aquellos primeros 4 años, con todo lo complejo que puede ser eso, según la experiencia de lo que dice Suárez. Y por último, estamos en un panorama de tal cantidad y magnitud de recortes, eso podría hacer que algunos intendentes opositores vengan al pie a la Casa de Gobierno, entendiendo que se ha cortado o se cortará un grifo importante de recursos. Te estoy hablando de cómo lo están mirando figuras fuertes de la política y cercanas al gobernador electo a lo que vendrá en el horizonte mileísta. Y por supuesto también está el vaso medio vacío, la faz negativa de lo que va a venir, de la cual ya hemos hablado muchísimo. Uno de los aspectos centrales de eso que va a venir y será complejo es lo que deja el resabio de la quita de coparticipación por los cambios en ganancias. 600.000 millones de pesos son para todo el país y se cree que 81.000 millones para la provincia de Mendoza. Una cifra que va a doler porque representa más de 2 masas salariales de todo el Estado mendocino. Pero va a doler además porque Javier Milei no lo va a cambiar eso, porque le gusta tanto que los trabajadores no paguen ganancias, que votó a favor de ese proyecto, aunque era una idea de masa y en plena campaña. Y ahí hay un dato muy curioso con ganancias, porque hoy empezó a deslizarse, de hecho lo dijo Milei, háganse cargo. ¿Qué pasará con los gobernadores que por ese cambio en la coparticipación no tienen para pagar salarios y aguinaldos, más allá de lo que hoy prometió Massa, que no vendría de ahí, sino de aportes justamente automáticos, o mejor dicho, no automáticos? Bueno, que gente podría empezar a perder su trabajo
si eso se diera, porque gobernadores no tienen plata por esa quita de ganancias, por ese cambio en la coparticipación, tendríamos una Argentina en la que hay gente quedándose sin laburo para que el Estado proteja a personas que ganan 1.800.000 pesos de no tener que pagar un impuesto que se paga en el mundo entero. 170 países cobran ganancias. Y cierro con algo que también es de la faz negativa, que están observando, esto es objetivo, en Mendoza, y es la obra pública. No solamente la obra pública se paralizaría, más de lo que ya está paralizada, que tiene un montón de proyectos paralizados, sino que lo que están viendo acá es un defecto conceptual. ¿Por qué un defecto conceptual? Porque, primero, para que todo sea iniciativa privada, bueno, tendría que haber siempre una cantidad de plata prometida que permita amortiguar esos proyectos. O sea, habría que cobrar a veces cánones imposibles para que tenga sentido. Y el segundo defecto conceptual que ven acá es que no es lo mismo plantear un sistema a la chilena en un país que no tiene previsibilidad de endeudamiento como es la Argentina. Es decir, son dos países muy diferentes como para plantear una misma morfología para la obra pública o para los proyectos de infraestructura. De todo esto que te estoy hablando, lo primero palpable que vamos a ver es el paquete de leyes en el Congreso la semana que viene o la otra, el 10 de diciembre. En el Mileísmo hacen un chiste que dicen que no es una ley ómnibus, sino que directamente es una ley tren por la cantidad de cosas que tiene adentro. Lo que nos queda a nosotros hoy, que faltan exactamente 10 días para las asunciones, es aguardar a que los elementos positivos de esta transición que vamos a tener florezcan, si es que lo van a hacer, de la manera más rápida posible. Optimismo, que le llaman de otra manera, pero optimismo con datos fehacientes. Optimismo jugando con las cartas en la mesa y con las pocas certezas que hay en el aire tomadas por nosotros. Por eso te las planteaba en esta columna y por eso te invitamos a que te quedes en Séptimo Día.